Campofrío Food Group es la empresa líder europea dentro del mercado de elaborados cárnicos. Producimos y vendemos nuestros productos en 8 países europeos y en Estados Unidos, además de distribuir a 80 países en exportaciones. Actualmente estamos inmersos en procesos de transformación y siempre buscando nuevas ventajas, nuevas herramientas que nos puedan ayudar a lo que es el desarrollo de nuestras plataformas. De ahí que nosotros decidiéramos cambiar nuestra plataforma de carga de Business Intelligence, que teníamos un entorno de OI10, y cambiar a OI11G. Nos daba nuevas funcionalidades y nos aportaba lo que nosotros necesitábamos para mejorar el negocio. Esta plataforma contiene el 85-90% de movimiento de información dentro de lo que es el grupo, con lo que para nosotros era crítico el poder mejorar todos estos procesos, en los cuales podemos contar que serán unos 500 procesos de carga que día a día nos proveen de información de calidad de servicio, información de facturación, movimientos en la parte manufacturing, supply chain, etcétera, etcétera. De ahí que la importancia de nuestro data warehouse sea bastante importante en la compañía. La selección de Keirus como empresa para ayudarnos fue, después de evaluar varias opciones, la que más nos gustó debido a la solidez que tiene desde 1996, empezando a utilizar la herramienta Synopsis, que es la anterior de Audi, después de que lo comprara Oracle. Y la verdad es que teníamos muy buenas referencias y decidimos enfrentarnos a este reto junto con vosotros. El proceso que nosotros empezamos a mover, que terminó en un proyecto, lo tuvimos siempre claro desde el primer momento. Serían unas 90 jornadas, serían cerca de dos meses y medio, y desde los inicios del proyecto se fueron cumpliendo todos los hitos de manera bastante precisa. Estuvisteis ayudándonos de manera proactiva y siempre con un buen feedback de todos los problemas que tuvimos, sobre todo la fase de análisis, la fase de desarrollo de la migración y ya posteriormente el go live de la herramienta. Fue bastante, bastante bueno. Conseguimos hacer incluso 5 migraciones en test antes de poder entrar en lo que era ya la materia del cambio de plataforma. Sobre todo, nuestro deseo desde un primer momento siempre fue el que fuera lo más transparente posible para el negocio. Las plataformas de carga de Business Intelligence realmente están ahí, pero nadie las conoce, porque los usuarios siempre utilizan las herramientas de reporting, la información está ahí, pero realmente nadie tiene en cuenta este tipo de procesos para poder decir, tengo la información día a día. Pero el que no funcione esos procesos de carga repercute en el negocio, porque los analistas desde primera hora de la mañana están moviendo esa información, están cambiando, y a día de hoy cuanto más rápido somos capaces de tomar una decisión, mejor para la compañía. En ese caso, realmente, como he comentado anteriormente, todo fue como la seda. Tuvimos una transición muy limpia en la cual, a día de hoy, después de 2 meses de la migración, no tenemos ninguna incidencia, ningún problema de integridad en lo que es todo el tema de nuestros procesos de carga.